6 y ahora nos vamos al puerto, uno de los puertos más lindos que tiene el Ecuador, que es el puerto de Manta, pero no precisamente para hablarte de lo lindo que son están las playas, de que el sol ya está en su máximo esplendor, sino para contarte que hubo un ataque, un sicario dejó un nuevo muerto y 3 personas heridas y todos de una misma familia. Esto pasó en la provincia de Manabí, como te acabo de mencionar. Tras este hecho, la policía inició una persecución que dejó un detenido y un fusil recuperado. Veamos la siguiente nota, cuéntamelo, George. Un hombre murió y otras 3 personas de su familia resultaron heridas durante un ataque al estilo sicariato registrado dentro de una vivienda en Manta, provincia de Manabí. Que de afuera pasaron y comenzaron a dar una ráfaga de bala. Y hasta las mujeres que salieron corriendo, pues están heridas 2 mujeres, pues salieron corriendo. Hasta una que llegó a la cocina, también un balazo por aquí, la pierna, la otra señora aquí en el glúteo, por aquí el glúteo. No digo que fue una ráfaga que eso debe ser, pero fue de afuera para adentro. El hecho ocurrió en el barrio Santa Lucía, en la calle 317 y avenida 216. Tras el ataque, la policía inició una persecución donde detuvieron a un hombre con un arma presuntamente involucrado en el ataque. Porque la policía lo fue siguiendo atrás. No es que cuando fue la balacera, también la policía justo llegó, también le arrojó bala a la policía. Ah, hubo un enfrentamiento. Amén, entre los 3 bandos, como es. Los 2 bandos y la policía. Las víctimas fueron trasladadas a una casa de salud. Allí se comprobó el deceso de José Luis Mendoza. Anteayer, que yo vivo por ahí, habían cerrado la calle con troncos. Acá habían cerrado la bajada de 2 de agosto con troncos. Todas las calles eran... Para que no entraran. Todas, según ellos, no se entraban y estaban toditos con armas. Pero... En este mismo sector se han registrado este año al menos 3 ataques armados bajo el mismo modus operandi. A cada 2 meses, 3 meses, eso parece... Es balacera, balacera, balacera y da miedo, se lo juro que da temor. La policía investiga esta nueva muerte violenta en el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó. Hacemos un llamado a la ciudadanía que denuncie los eventos que están suscitando en su sector. Porque el primer disparador para nosotros en encontrar una línea investigativa, un objetivo investigativo, es la denuncia. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.